Muy buenas jugones, ¿cómo estamos? Bienvenidos a The Settlers, este reset, reboot o como queráis llamarlo de la saga de Ubisoft que vuelven a la carga. Estamos en la beta cerrada, nos han dado acceso y la verdad es que bueno, he estado probando el tutorial, he estado trasteando un poquito a ver si lo podía poner en español. Fijaros por ejemplo que los gráficos pues lo he conseguido poner en 1920x1080, bueno me ha cambiado ya los gráficos pero no me deja tocar demasiadas cosas. O sea, ya veis que aquí, pues nada, al ser la beta cerrada, pues no me deja hacer absolutamente nada. Vamos con una escaramuza, vamos a ir probando el juego y oye, pues si os gusta, creo que sale sobre el 16-17 de marzo el juego, pues si os gusta a lo mejor podemos hacer una serie de estas. Me recuerda un poquito, tal como está desarrollado todo, me recuerda al año 1800, que también tenemos alguna serie por aquí por el canal. Os la dejaré pues aquí a la derecha y nada, pues vamos a jugar en casual porque PvP pues no creo que haya mucha gente jugando y seguramente que si hay gente nos van a machacar. Pues vamos a jugar contra la máquina, uno contra uno, tenemos varias facciones, tenemos la facción de Lari, tenemos la facción de Maru, no sé qué diferencias hay. Bueno, tienen, mira, a ver, el Lari, precios reducidos para las granjas, molinos, bakeries son pastelerías o panaderías y residencias, living space. Residencias más pequeñas pero baratas y todos los edificios pueden absorber más daño, me imagino que sí. Y después las unidades con el crossbow es la ballesta, hacen daño extra, vale, bien, y los Maru. El coste del bastión es menor, harbors, gold, o sea, puertos, las minas de oro y mints, no sé qué significa, cuestan menos. Los guardianes están equipados con una lanza y un escudo y tienen largo alcance. Bueno, me da igual jugar con uno con otro, vamos con los Elari, por ejemplo. Star matchmaking, bueno, pues vamos a ver en qué queda esto. Matchmaking, madre mía. Vale, The Shire, la comarca, Team Orange, aquí estamos. Bueno, a ver, vamos a ver si nos centramos, qué podemos ir haciendo. Podemos ir construyendo alguna cosa, me imagino que lo primero pues será, a ver, estos son depósitos de piedra, esto como una especie de ruinas. Y tendremos que jugar contra el tiparraco este, que seguro que nos da un poco mal pelo. Vale, pues si seleccionamos aquí, pues lo primero que vamos a necesitar es un campamento de tala. Esto lo podemos girar. Ahí no es el camino. A ver, aquí podría ser un buen sitio o incluso aquí. Vale, vamos a poner el campamento de tala y ya van automáticamente los constructores a hacerlo. Mientras tanto, pues deberíamos poner un camino que lo comunicase todo con nuestro centro logístico, que es el almacén. Claro que sí. A ver, no es que yo sepa jugar mucho a esto. Me acuerdo de otros. Al The Settlers 7, el Path to the Kingdom, le metí muchas horas. La verdad es que es un juego que me gustó mucho. Bueno, y una vez que tenemos el campamento maderero, por decirlo de alguna manera, necesitaremos pues el sawmill, que no sé cómo decirlo, pero será como la serrería o algo así, si queréis traducirlo así. El aserradero, que... Vale, podemos ponerlo aquí pegadito, así están cerca el uno del otro. Y los constructores que tenemos por aquí, pues ya lo estamos construyendo, ¿vale? Así ya tenemos los recursos básicos para empezar a hacer las cosas. Esto debe ser nuestro ejército. Vale, estos son lo que os decía, con las ballestas. Y tendremos a lo mejor que explorar. Ya veis que toda esta zona está inexplorada. Así que venga, vamos a llevárnoslos a explorar y a encontrarnos a nuestro enemigo. ¿Cuándo acaba la partida? Cuando derrotemos a nuestro enemigo. Su centro logístico, su warehouse. Pero mirad, es que hay muchos puntos en la isla donde podemos ir. Así que esto me imagino que es caza y que podremos cazar algo. Pero bueno, a ver, esto está construyéndose, sí, ahí están. ¿Y todos estos qué son? Estos serán nuestros trabajadores, que tenemos 71 de población y me imagino, bueno, 39, claro, que se pondrán a trabajar a medida que vayamos haciendo cosas, vale. Lo siguiente, pues, va a ser poner uno de estos. A ver, ¿dónde lo podemos hacer? Ahí me gusta, ahí podría ser.
Y claro, pues una vez que tenemos la quarry y la cantera, tendremos que comunicarla también y seguramente pues un camino recto es lo más rápido. Y tendremos que asignar a nuestros ingenieros, que tenemos algunos seguramente, este está durmiendo, pues hacer los caminos. Este camino ya lo han hecho. Es un poco lío, ¿eh? Esto de seleccionar los ingenieros es un poco lío. Vale. Venga, vamos a seguir explorando por aquí. No es que sea yo un crack en los juegos de estrategia en tiempo real, pero la verdad es que me gustan bastante. Y este es muy, muy bonito. Muy bonito. Ahora que Ubisoft me ha dejado poner los gráficos un poquito mejor, porque creo que lo hizo automáticamente, pues la verdad es que se ve muy bien. El tema es que la cámara, intento girarla y no sé si hay alguna manera de girarla. Esto es para enviar las unidades, que no quería hacerlo, pero no veo yo la manera de... Ah, mira, aquí. Vale, con la E y con la Q. Esto no me lo explicaron. Interesante, interesante también girar la cámara por aquí. Estos no sé qué son. Pero bueno, no me dejan hacer demasiadas cosas. ¿Esto ya lo tenemos terminado? Pues sí. Gathers Stone from Nearby Deposits. Vale. Y seguramente pues podemos hacer más cosas, como por ejemplo residencias o empezar a tener algo de comida. Vale, así que el Fisherman's Hut, este, no sé qué, tenemos aún todavía algo de recursos. Pues nos vendría bien. ¿Dónde podemos poner una zona de pesca de estas? Pues no sé si por aquí nos deja. De aquí no tenemos agua, ¿verdad? No, tenemos que construir más zonas. ¿Tenemos alguna zona de agua por aquí cerca? Esto por aquí, pero aquí no nos va a dejar. Aquí yo creo que esto no es lo ideal. A lo mejor tenemos que poner una granja. A lo mejor sí que tenemos que poner una granja. Y la granja me imagino que tiene los campos de cultivo. Esto que vaya por casillas sí que me resulta un poco raro. No sé cómo lo veis vosotros. No sé cómo lo veis vosotros. Vale, vamos a ponerla, por ejemplo, aquí. Ya os digo que lo estoy probando. A ver, ingenieros, ingenieros. Ahí tengo muchos ingenieros. Venid a construir. Venid a construir. Y esto, pues vamos a girarlo así un poquito más. ¿Y dónde tenía yo mis unidades? Esto lo vamos a meter en el 1 para ir hacia ellas. Y a ver, vamos a ir hasta este punto. ¿Qué leches es esto? You must explore this location. Vale. Necesitamos explorar esta localización para interactuar con ella y a ver qué pasa aquí. A ver qué pasa aquí. Siempre había sorpresas por el mapa. Estaría bien podernos expandir, ya os digo, a una zona con agua estaría genial para tener pescado. Y yo veo mucha gente aquí parada. 33, 32. Carriers. Vale, estos son para transportar recursos de un sitio a otro. Me he olvidado de poner el camino aquí, pero enseguida lo pondremos. ¿Dónde estaba la entrada de esto? Ahí. Vale, pues ponemos el camino y ya van nuestros ingenieros a construirlo. Vale, y ahora sí que lo estamos construyendo, poniendo el camino y aquí empiezan a cultivar, ¿vale? Una vez que empiezan a cultivar, pues tendremos, no sé qué cultivan, me imagino que trigo, o no sé si podemos cambiar. Sí, algo de trigo. Perfecto, ya está el camino construido. Bien, 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 bien. Y nuestros soldaditos están aquí. Deliver. Sea que si dejamos 5 martillos o algo así, algo nos darán. Esto es The Ancient Guard. Vale, y tenemos que traer, pues, no sé, son martillos, me imagino. Bueno, pues venga, vamos a... Esto ya debe ser enemigo. Esto tiene pinta de ser enemigo. ¿Por dónde podemos ir hasta ahí? Es que tampoco me quiero meter yo en líos. Vamos a explorar este. Que vayan para allí y a ver si no me meto yo en demasiados líos. Bueno, poco a poco esto parece que empieza a funcionar. Nuestra pedra está subiendo. Esto está empezando también a funcionar. Ah, mira, 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 mira. Estos son los... Vale, tools. Tools, tools, tools. Y me imagino que aquí podremos hacer las tools de alguna manera. Coal mines, stone mines, furnace. Aquí está todo desbloqueado. No sé cuánto tiempo nos dejarán jugar, la verdad. Y esto se supone que es... A ver, quarry.
¡Ey, ey, ey! ¡Mierda, mierda, mierda! Pero si yo los mandé para aquí. Vale, fijaros que estos ya son enemigos. Vale, pues por ahí no vamos a ir, que no me quiero... Ya os dije que no me quiero meter en líos. Y esto... Vamos a explorar esto, a ver qué es. Que también parece enemigo, pero sería más asequible. Bueno, más o menos me voy acordando de algunos conceptos, sobre todo del de Settler 7, que es el último que jugué, pero... A ver. Aquí también, si traemos herramientas, pues algo... Algo sucederá. Vale, vamos a ir por aquí. Chicos, volveros. Volveros por aquí. Y ahora os mando de vuelta al fuerte. Espero que no me la líen y que vayan por el camino que tienen que ir. Porque si no, estamos fastidiados. Vale, esta es unidad básica ofensiva. Skill Range Tunic. That... Vale, esto es para explorar, que no sé cuáles son los que mandé. Y estos son las defensas, por decirlo de una manera. Sí, mandé a los Rangers. Vale, genial. Y esto de momento parece que va bien. Esto está... están plantando las semillas y todavía no está produciendo, ¿verdad? Vale, pero a lo mejor también para tener algo de comida deberíamos tener, pues... El... Vale, esto produce harina. Y una vez que tenemos harina podemos producir pan. Me están diciendo muchas cosas y no me entero de nada. Vale, pues vamos a poner el molino y también la panadería. Claro, aquí hay que tener un poco de cuidado. Hay que tener un poco de cuidado con el camino y todo eso. Pues quizá lo ponga así. O ahí. Vale, y así hacemos el camino. Militar y Academia Training Ground. Está bien. Ponemos el camino ahí. Vale. Vale, vale, vale. Este, tú puedes ayudar aquí. Bueno, ya llegas tarde. Bien, bien, bien. Estos son los Rangers que mandamos antes. Vamos a explorar también por aquí. A ver qué podemos encontrarnos por ahí. Y no sé muy bien... cómo utilizar a estos para mandar mercancías, porque no los puedo seleccionar. Eso sí que no lo sé hacer. O puedo mandar estos con mercancías attack move, tampoco puedo hacer mucha cosa. No lo sé. Y carriers are... Vale, esto está de momento funcionando bien. Debería empezar a tener comida... Comida, esto en cuanto empieza a producir. No, ahí. Ahora sí, está produciendo. Vale, vale, vale. Pues venga, a producir. A producir, que tarda mucho crecer ese trigo. Lo cual es normal, vamos. Me parece lo más normal del mundo que tarde en crecer. Lo que pasa que... Vale, pues ya os digo, no sé cómo se hace eso. No sé cómo se hace lo de llevar herramientas. No tengo ni idea. A ver, y con alguna unidad de estas. Yo no sé cómo equiparlos con herramientas ni con nada. Vale, la piedra tal, herramientas 10, está muy bien. Y estos es que, ya os digo, están ahí, pero bueno, tampoco los puedo seleccionar. Y estos tampoco, aquí tengo 20 habitantes. Bueno, están ahí mirando, pero tampoco hace mucho más. Vale, el trigo, que parece que empieza a crecer. Esto que... El molino, que parece que ya le empieza a llegar algo de material, pero no mucho. Bueno, sí, mira, aquí empieza a llegar algo y esto me imagino que hará pan. Y el pan, pues, servirá para alimentar a nuestra gente. Claro que sí. Vale, podemos hacer Toolmaker. Bien,
Utiliza. Sí, pero sin minas. Coal mine y iron mine. O sea, ¿tenemos algún sitio donde podamos producir? No. No, 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 no. Por aquí no hay minas de hierro, no hay minas de... Esto, Stone Boulder, vale. Eso sería piedra. Y ya está. Bueno, por de momento solo podemos hacer esa... No podemos hacer armas, no podemos hacer herramientas. Toolmaker, esto estaba bien. Guildhall. Ah, el mint este sirve para transformar el oro en monedas. Esto nos sirve para comerciar. Bien. Y esto, pues supongo que será como un establo, porque veo yo aquí algo de caballos, no lo sé. Vale, esto sí que lo podemos hacer. Training Ground. Estoy probando todos los edificios, a lo mejor, pues ya os digo, esto no es la mejor forma de comenzar. Vamos a poner aquí el Training Ground. Ya van nuestros trabajadores a por ello. Y esto, pues vamos a ponerlo así, el camino. Y me imagino que también irán automáticamente nuestros ingenieros, que ya no me queda ninguno. Vale, perfecto. ¿Esto qué pasa? Necesitas árboles cercanos. ¡Wow! Es que os habéis fundido los árboles de una manera loquísima. Os habéis fundido los árboles de una manera loquísima. No podemos seleccionar otra zona donde... Que puedan tener árboles. Tenemos que esperar a que crezcan los árboles. ¿Hay alguna manera? ¿Hay alguna manera de que... no sé, plantar árboles o algo? Pues... Parece ser que no. Esto sigue produciendo. Esto no sé si produce. Y esto está parado porque no tiene maquinaria. Bien, 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 bien. A ver, ¿y podemos expandirnos a otra ubicación con árboles o algo así? Tampoco sé cómo nos expandimos. Es una buena pregunta esa. Y si ponemos una residencia, vamos a poner una residencia, por ejemplo, aquí. Y vamos a poner otra residencia aquí. Y me imagino que si ponemos residencias, ya os digo, estoy probando cosas así un poco a lo loco. Si ponemos residencias, me imagino que nuestra población aumentará. Ahora mismo está en 71. Y me imagino que mejorará un poquito. Vale, lo que no sé muy bien es cómo funciona el tema de la comida. Y para qué nos sirve para qué nos sirve la comida. Me imagino que será útil, pero bueno, es que no lo sé. No lo sé. Vale, por aquí tenemos un campamento hostil. Ah, son bandidos. Son bandidos. Pues... Vamos a ver. Son bandidos. Y estos... Estos están aquí en el 1. Vale. Esos no sé dónde están. A ver, no los estoy seleccionando. Vale, todos son estos. ¿Y dónde están mis unidades militares? Que no las conozco yo. Ahí hay tres. Y alguno más que me... De... Ah, vale. Ahí están todos. Ahí están todos. Bien, es que los Rangers, hombre, es un poco tontería a lo mejor enviar a los Rangers teniendo estos que son los de ataque y los de defensa. Entonces, vamos a mandar estos por aquí y así vemos un poquito el combate. Y a ver qué pasa, a ver si no nos funden. Si no nos dan ni pal pelo, hombre, no debería, no tiene ninguna torreta. Entonces, bueno, a ver. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Desde aquí parece que no están demasiado defendidos. Bueno, pero tienen unos cuantos, ¿eh? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nos superan el número. Pues casi que vamos a dejarlos aquí y a lo mejor podemos entrenar alguno más. Vale, pero me cuestan espadas.
Y estos arcos y estos, pues las hachas, ¿no? Se supone. Y no puedo yo hacer nada con esto. Entiendo, entiendo, entiendo. Esto, lo que veo es que no tiene suficiente. Me imagino que eso no tiene suficiente material. Así que, pues vamos a poner otra por aquí. Nos están atacando. Pero nos han fundido nuestros soldados. Ostras. ¿Y ahora qué hago yo? Ah, bueno, vale, estos son todos los nuestros. No sé cómo. No entiendo, no entiendo lo que acaba de pasar. Vinieron a atacarnos y llevaron pa'l pelo. ¿Pero estos siguen teniendo fuerzas? ¿O era simplemente que nos vinieron a tocar un poquito las narices? A uno nos lo mataron, ¿eh? A uno nos lo mataron. Y no sé qué significan estas barras. Vale, si lo ponemos ahí, están en rojo. Buah, pero es que ellos ya os digo que son bastante, bastante más. Bueno, vamos a dejarlos esos ahí. Nuestra población que sigue creciendo. Y si le metemos comida, pues crecerá más. ¿Y dónde veo yo la comida? Vale, tenemos 16 de pan. Genial, de trigo y de harina no tenemos nada. Y espero, bueno, aparte de tener que construir una carretera por aquí, espero que con este trigo pues vayan mejor las cosas. Vale, de momento todos estos tal los tengo controlados. ¿Podemos mejorar alguna cosa? ¿Merece la pena mejorar alguna cosa por aquí? Puede ser. Vale, vamos a mejorarlo, sí, total. Para ver cómo queda. Gente tengo suficiente. Bakery, ranch. Vale. Cabina de tal, Forager's Hut, produces. Bueno, por la comida tienen bastantes recursos. El rancho produce burros o carne. Pero vamos a poner un rancho. Venga, me apetece. Me apetece, sobre todo, por ir probando un poquito de todo. A ver, ¿dónde podemos poner el rancho? Pues aquí puede ser el sitio. Ya tenemos camino por ahí y podemos poner otro camino que salga desde esta zona y llevarlo por abajo. Así que venga, ponemos ese ahí. Vienen nuestros ingenieros a construir. Perfecto. Vale, estos ya están casi todos curados, pero es que siguen siendo muchísimos. Bueno, yo poquito a poco voy avanzando en lo que tenga que avanzar. Estos no tienen camino. ¿Cómo que no tienen camino? Sí que tienen camino. Porque no tienen camino. Vale, eso era lo que pasaba y por eso nos decía que no había camino. Ahora sí que lo debe haber. Y esto ya empieza a funcionar, que empieza a tener algo más de trigo. No sé cuál será la proporción, a lo mejor son dos o tres de estas por cada molino. Puede ser. Puede ser, puede ser. No sé, ya os digo, de momento ahora mismo no sé las proporciones. Y aquí, pues esto está bien construido, pero no puedo construir nada hasta que no tenga espadas, por ejemplo. Y para construir las espadas, pues... Uf. Claro, coal mine. ¿Y dónde podemos poner esto? ¿Dónde será un sitio adecuado? Sabe Dios, no veo nada. No veo nada, ¿eh? Bueno. Vale, con tranquilidad. Stone Boulder, nada, nada. Aquí en nuestro mapa, ya os digo yo, que no tenemos absolutamente nada. Y el depósito este, pues tampoco nos sirve para mucho, porque no podemos plantar árboles ni nada. Esto sí que lo podemos recoger, pero ¿cómo me expando yo? Esa es una buena pregunta. A ver... Transport, Warehouse... ¿Podemos poner otro...? ¡Ey! Enemy Inside, sí, sí, pero los estamos aquí. Vale, me imagino que si ponemos otro de estos acá, you can
Vale, solo puedes construir en tu propio territorio. Muy bien, pero habrá alguna cosa que no pueda construir. ¿Cómo reclamo yo este territorio? Esa es la pregunta. Construction, food, recursos, claro que sí. Settlement. Vale, Guild Hall. Esto, vale, esto es para reclutar ingenieros. Utilízalo, lo convierte en monedas. El puerto, que tampoco tengo dónde ponerlo. Por aquí estaría bien, pero no me va a dejar. Bueno. Residencias tal, eso lo tengo controlado. Blacksmith, perfecto, pero es que no puedo hacer de momento nada de esto. Mina de oro y mina de gemas. Vale. Toolmaker, Guildhall, Mint, Harbor, Warehouse, Watchmaker. Y Shrine. Ostras, esto sí que lo puedo construir. Pero puedo construirlo. No, solo en mi territorio. Ya os digo, estoy probando todos los edificios que hay. Shady Tavern. Vale, esto es todo para todos los edificios. Academy Tower. Ah, puedo construir una torre. Esto me gusta. Pues si construimos una... Mierda. ¿Dónde nos están atacando? Vale. Mierda. ¿Y yo? ¡Hala, hala, hala! ¡Que me los mata a todos! ¡No me mates a los ingenieros, tío! Madre, ¿por dónde vino ese? Hay que protegerse. Vale, sí, pues los siguientes son torretas. Lo tengo clarísimo. Buah, qué gran cagada. Vale, vamos a construir una torre aquí. Otra aquí. Y otra ahí. ¡Hala! A lo mejor es demasiado. Ahí va nuestro ejército. Y bueno, en principio la población ha bajado porque nos han matado un mogollón de ellos. Pero bueno, no debería pasar demasiada cosa. A ver, ingenieros, no me queda nadie. Los ingenieros van solos, eso es lo bueno. Esto, claro, no podemos producir nada hasta que no tal. Pues hay que expandirse. La pregunta es, ¿cómo nos expandimos? Pues buena pregunta. Estaría bien, pues yo que sé, te expandes a otro área, con agua, con playa, me gusta más esta zona que se supone que por aquí, esta playita o algo así, podemos usarla y tiene el bosque ese, con vallas, con no sé qué, pero ya os digo que no sé muy bien cómo funciona. Vale, voy a hacer una cosa. Vamos a pausar un segundo aquí. Voy a mirar cómo se hace eso y ahora volvemos. Vale, pues creo que ya sé cómo es y con nuestros propios ingenieros podemos ir expandiéndonos. Esa es la idea. Expand your territory by sending your engineers to inclement land close to your border. O sea que si nos mandamos los ingenieros, pues yo qué sé. Hasta aquí, vete a ver si este funciona. Vale, pues con los ingenieros nos vamos expandiendo, esa zona debería ser tal. Entonces vamos a necesitar un sitio donde producir más ingenieros. Claro que sí, el Toolmaker, ¿no? Toolmaker, Guildhall. El Guildhall. Sí, creo que era este, el Guildhall. Madre mía, menudo. Menudo Cristo que tengo yo aquí montado. Vale, vamos a poner esto. Por acá, por ejemplo. Y vamos a poner camino también. Ahí, como si esto fuese un pueblo medieval laberíntico. ¡Ah, mira tú! Vale, las torretas se defienden solas. Casta Health to recover health of your units. Vale. Convoca un curandero para sanar a tus unidades. Mira tú cómo es el tema. Bien. Madre mía, pues te puedo mandar aquí hasta Cuenca. Chico, pues tú, venga, ya que estás con la X,
sus veins. Find underground veins by sending your engineers. Ah, bien. ¿Y con la V? ¡Hombre! ¡Hombre! Vale, pues mira cómo era. Mira cómo era. Bueno, este tío que sigue expandiendo las fronteras por ahí. Yo ya me he puesto unas cuantas torretas. No tengo ninguno... Tengo todos esclavizados ya. Claro que sí. Entonces... Vamos a ver. Si yo mando... Vale. Con la V puedo seleccionar... No puedo seleccionar nada. A ver, tú ven para acá. Yo, vale, vamos a explorar hasta ahí. Mandando el ingeniero, no sé si estoy haciendo bien, si estoy haciendo mal, si estoy haciendo, no sé ni lo que estoy haciendo. Pero bueno, vale, entiendo el sistema. Este está en modo construir, pero si lo pongo así, es modo reclamar. O sea, te va poniendo estas piedrecitas y tal, y así vas viendo todo tu territorio. Entonces, y con esto, vale, ahora va a ir a por una herramienta, que creo que ya me la ha descontado, y podremos reclamar el tesoro de este barco. Bien, bien, bueno, voy aprendiendo. Era complicadete, pero bien, de todas formas, yo no sé, me empieza a sobrar alguno de estos. Vale, y podemos reclutar alguno más, que necesita herramientas, así que vamos a reclutar un par de ellos. Y con la X, pues yo qué sé, tío, venga, es que si te mando tan lejos, pero te puedes venir por aquí, pues tú para acá, y tú, yo qué sé, pues también, vente para acá, vete reclamando todo. Alguno más ahí, así, baguete, pues, vale, bien. Bien. Mira tú, no era tan complicado. No era tan complicado, pero hay que aprender, claro. Así que estos, pues venga, ahí. No sé si va saliendo alguno más. Y ya que el territorio se supone que es gratis. Pues bien, esto ya empieza a funcionar. Ya tenemos algo de trigo en el candelero. Empezamos a tener comida. Genial. Las casas me imagino que podrán. Vale, más 6 living space. Y mira qué chulas quedan. Quedan guays. Esto no podemos hacer nada, habrá que buscar una mina. Pero ya voy entendiendo un poquito cómo funcionan las cosas. A ver, este va aquí cargado. Con esto, bien, vale. Entonces, aquí tenemos otro. Perfecto. Pues el otro tenía que venir aquí con 5 herramientas. Lo que pasa es que me va a dar pal pelo. Vamos a mandar este para aquí. Y 5 herramientas, ojo, cuidado. You collect a reward. Perfecto. ¿Y qué nos da? 10 de piedra, ¿no? Vale. Pues... Bueno, pues este va a coger los 10 de piedra y se los va a llevar. ¿Puedes con los 10 de piedra o vas de uno en uno? Me imagino que vas de uno en uno, porque si no, va a ser mucho pesar. Vale, esto va explorando todo por aquí. Mira cómo poquito a poco van reclamando todo el terreno. Genial. Vale. Este sistema no lo conocía yo. Y entonces ahora podemos poner un Fisherman Hut aquí. No sé si funcionará. Aquí en principio nos lo deja poner. Pero la zona de pesca sería más... Pues por aquí, y aquí no nos lo deja poner. O sea, aquí estamos en 3 estrellas, aquí estamos... Perfecto. Y si lo ponemos, por ejemplo... A ver, es que no me lo pone como yo quiero. Ahí. Y ahí también está bastante bien. No me lo pone como yo quiero ponerlo, bueno. Nada, tú sigues reclamando... Y ya miraré yo de ponerlo. ¿Ves? La idea era ponerlo aquí, así, pero para el otro lado. Pero va a ser que no. Y aquí sí que me dejas. Venga, pues ponemos uno de estos. Bien, ingenieros, bien. Aprendí.
desde aquí, ¿a dónde lo podemos poner? Ese nexo de comunicaciones está bien, pero no puedo comunicar esto con esto, sí, y esto con esto, sí, perfecto. Vale, ahí está. Necesito más ingenieros, ¿eh? Este vino para aquí, vale, y con la V, nothing, no sé qué, no sé cuánto. Vale, ahora sí, ahora me estás trayendo las herramientas para aquí. Vale, vale, bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Tengo aquí mi ejército, aquí tengo las torretas. Yo no sé si tengo que poner alguno de estos acá. No, en principio con las torres ya debería estar, así que esto está bastante, bastante defendido. Tú sigues reclamando. Pues venga, me parece ideal de la muerte. Este sigue llevando piedra, no tenemos más ingeniero, nos quedan dos herramientas. Estaría bien saber dónde, que esto puede ser. A ver. Tú, chiquitín, ven para acá. Vamos a volvernos un poco locos. Esto creo que no va a llevar a nada. Pero vete a reclamar aquí. No vaya a ser que esto sea una mina, que me parece que no. La mina tiene más pinta de ser por aquí. Buah, es que el mapa es bastante, bastante grande. Bastante grande. Mirad, mirad, mirad. Mirad todo lo que ha reclamado por ahí. Y esto es que me faltan ingenieros, ¿eh? Ahora mismo los tengo a todos locos. Vale. Bueno, pues ya vamos sabiendo algo más. Vamos sabiendo algo más. Incluso habría que reclamar esta frontera, pero no hace falta. No hace falta. Y así que todo esto rojo por aquí va siendo nuestro territorio. Bien, me parece bien. Estos, bueno, pues ahí están. Podemos seguir haciendo más comida. Podemos hacer, yo qué sé, Bakes from Flour, en principio. Tiene bastante tal. Esto sí que no tiene suficiente. Así que me imagino que habrá que poner más campos para que esto sea más eficiente. Logging Camp, Sound Mill, no. Farm, pues vamos a poner otra farm. Pues por ejemplo, ahí. Podemos poner otra. Y en cuanto tengamos ingenieros, pues que los construyan. Vale, me voy a gastar las dos herramientas que me quedan. Bueno, una herramienta en un ingeniero. Ay, cuando nos mataron, qué pena. Vale, tú, venga, a construir. Y tú, la piedra está muy bien, pero yo qué sé, la puedes dejar aquí, ¿eh? Siete piedras, si fuesen otra cosa, pues a lo mejor me interesaba, pero si no. Y vale, estábamos llevando también, con el otro ingeniero, estamos llevando hasta aquí unas cuantas cosas. Pero es que no nos va a llegar. No nos va a llegar. Para nada, para nada, para nada, para nada. Vale, ¿dónde hay una mina? Me interesa una mina. Me interesa una mina. Este está llegando por aquí. No, 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 tú estabas bien, tú estabas bien. X. Ya has llegado hasta aquí. Vale. Pero esto no es una mina, ¿verdad? ¿Dónde están las minas? ¿Dónde están las minas? Malforest. Buah, es que yo no veo ninguna. Y aquí tenemos otro de estos, que sabe Dios lo que nos piden. Territory expanding. Sí, vale, bien. Hey, tengo uno de estos vagueando. Pues ven aquí, que no quiero que me vaguees todo esto. Vale, los troncos, ahora ya que está en nuestro terreno, pues bien, este que siga explorando, que ya veis que van solos. O sea, una vez que los dejas, van solos. ¿Tú qué estás haciendo? Estás también, pero casi me interesa más que construyas. Esto ya está ocupado. Bueno, pues entonces que sí, que se expanda. Vale, 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 vale. Pues va bastante bien la cosa. ¿Podemos expandir más nuestro territorio por aquí? Seguramente. ¿Podemos hacer algo en territory expanding? Perfecto. Podemos hacer. Este es un ranger, ¿no? Voy a hacer una prueba. Perdón. Ahí, que se vea bien.
Ahí. Ey, ey, ey. Ostras, nos ha matado a otro. Mierda, 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 mierda. Venga, veniros para acá. ¿De dónde vienen estos? No, 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 no me matéis al ingeniero, hombre. Uf. Venga. ¿Pero por qué tardan tanto? ¡Ay, Dios mío! Vale, sí, nuestras torretas muy bien, pero muy tarde. Vale. Ahí los acabamos con ellos, pero los ingenieros, uf, fatal. Fatal, fatal. Bueno. Es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay. Los ataques, el bastión, tal, damage. Vamos a poner esto por aquí y yo qué sé. No sé. Esto lo vamos a dejar aquí. Y de momento, pues yo qué sé. Es que tampoco podemos hacer mucho más. Tú, pues sigue expandiendo el territorio. Ahora, vente ahí y a expandirte. Y los otros están construyendo. Este sigue trayendo cosas. Entregadas 1 de 5. Bueno, a este paso ya os digo, es que no. Ahí está. Ahora dejarás el 2 de 5, sí, pero a ver dónde sacan las otras. Ah, esa es buena. Esa es buena. Bueno, una torreta por aquí. Así que, bien. Cachis en Amar nos van. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Pero esta vez no me pillan. No, no, que vengan ellos. Ah, tienen un curandero. Vale. Vamos a por este. Hombre, es que si no. Vale, vienen más, vienen más, vienen más. Este también debe ser un curandero. Nos lo cargamos ahí. Y ahora a reposar. Vale. Bueno, poquito a poco, poquito a poco. ¿Esto qué pasa? ¿Qué nos dicen? Ah, que claro, nos mataron al ingeniero. No nos quedan más. Y luego pasa lo que pasa. Territorio expanding. Tú vente para acá. Le vamos pillando el punto. Poco a poco, poco a poco, poco a poco. Lo que pasa es que las. Aquí para luchar estamos fastidiados. Esto recluta curanderos. Venga, pues lo podemos poner. Madre mía, mira que es grande esto. Pero no sé si ahí o aquí no me va a dejar. O aquí o más para acá. Vale, pues ponemos la comarca ahí. No sé si pone Shine o Shire o. Ah, es. Bueno, no sé. Otra cosa, no es la comarca. La comarca es donde estamos, pero. Venga, carretera. Carretera. Comunícate aquí. Y comunícate aquí. Y hacemos esto. Y al menos tenemos algunos curanderos para nuestro ejército. Aunque no podamos hacer ejército. Nada de nada. De todas formas, vamos a ver. Construir Blacksmith, Goldmill, ta ta ta. Pero ¿dónde está? Si tendría que haber Harbor Mint. A ver si aquí. La academia desbloquea investigación, ¿vale? Interesante. Y el Toolmaker. Vale, el Guild Hall, nada. El Mint, el Harbor, el Warehouse. El Watchmaker. ¿Dónde está esto entonces? Blacksmith, vale, utiliza para producir esto. Nada. Vale, vamos a por la academia también.
Aquí en medio del camino no, pero aquí, por ejemplo... A ver. Aquí sí que la podemos poner. Está todo esto súper desordenado, pero bueno, me da un poco igual, ¿eh? Ahí está. Vale. Esta torreta construida. Y este que está durmiendo. Venga, ven para acá. Me queda otro por aquí. También ven para acá a construir, yo qué sé. Pues vente para un lado, vente para el otro. Pero empezad a construir. Y este, pues ya te has expandido mucho por ahí. También. Por acá. A construir. A construir, que tenemos de todo. Así vamos viendo todos los edificios. Esto se está curando. Este ya lo tenemos aquí. Coast 30 de gemas, que tampoco tenemos. Vale, pues así mal vamos. Así mal vamos. A ver si con un poquito de investigación pues podemos encontrar las gemas, podemos empezar a hacer unas cuantas cosas. Vale, esto parece que ahora empieza a tener algo. Esto parece que empieza a tener algo. Tenemos comida y estamos almacenando bastante comida. O sea que... sí, pero es que la comida ahora mismo... No podemos hacer muchísimo más. Este sí que lo podemos... ya tenemos cuatro herramientas ahora. Interesante. No sé dónde salieron, pero tenemos cuatro herramientas. Vale, aquí tenemos a pescaderos, perfecto. Vale, comida y todo eso, bien. El tema, ostras. Vale, genial. Tampoco podemos investigar. Ah, bueno. Leather boots. Esto aumenta la velocidad de construcción, aumenta la velocidad al andar. Vale, interesante. Oro no tenemos nada. Gemas no tenemos. No hay algo que pida comida, no, no. O dinero. O gemas. O... Interesante. O herramientas, vale. Pues no tenemos nada de eso. Vale, esto lo podemos pillar. Esto también lo podemos pillar. Bueno, he mandado todos por aquí, pero... Con uno que vaya, ya estaría. Este también. Pues venga, venirme a pillar toda esta piedra. Y luego, pues, se seguirán expandiendo por aquí. Me imagino. ¿Y esto no es una mina? No sé, no puede ser tan difícil encontrar minas. O es que no las estoy viendo yo... O no lo sé. O no lo sé. Los campamentos estos nos están tocando las narices. Seguramente hay otro campamento por aquí que también nos toca las narices. Pero bueno. Los recursos, ya os digo, debería ser relativamente fácil verlos. Pero... Porque fijaros, si nos ponemos en un... En los árboles o en lo que sea, pues resaltan. Pero esto no. Esto no. Las minas no. Y sin minas no hay ejército. Y sin ejército... Pues estamos fastidiados. Yo sigo mirando por todos lados. A ver si encuentro algo, pero... Stone Boulder, Stone Boulder, vale. Pues nada. Nada, 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 nada. No encuentro yo nada. No ves, todos los recursos resaltan, menos las minas, que no las veo. Seguramente es fallo mío. Seguramente es fallo mío más que otra cosa, pero bueno. No, no lo entiendo. Vale, nos están atacando de nuevo. Bueno. Estas flechas de fuego parece que funcionan. Y todo esto parece que va funcionando. Bien, nos llevan la piedra. Perfecto, este está vacío ya. Bueno. Nuestro ejército aquí. Y este está... ¿Burros o carne?
¿Y los burros para qué sirven? De momento estamos haciendo burros. No sé exactamente para qué nos sirven los burros. Pero casi que prefiero hacer carne. Vale, nos faltan todo esto. Ya os digo. Ah, bueno, pero espera, espera, espera. Tenemos 15 de carbón y 5 de piedra. Podríamos hacer algo de esto. Así que el toolmaker. Este produce martillos. Yo no sé cuál será mejor. Yo no sé cuál será mejor. Guildhall, Toolmaker, pero necesitaremos un horno para hacer esto. Y en el Blacksmith. Vale. A ver, ¿dónde puede ir mejor esto? Mejor colocado. Ahí podría estar bien. Vale, pues vamos a construir este. Tenemos uno por aquí. Dos, tres, cuatro, cinco. Vale. Tú ven para acá. Recógeme esto. Y estos tres a construir. Ostras, si te quedas sin ingeniero, estás fastidiado, ¿eh? Si te quedas sin ingeniero, estás completamente fastidiado. Y yo no sé si el Stone Boulder esto nos están dando piedra y nos están dando eso, piedra y hierro, o si ya la teníamos desde el principio, o no lo sé. Trabajadores tenemos más que suficientes. Estos recursos los vamos teniendo más que suficientes, pero todo lo demás está fastidiado. Bueno, a ver si construimos esto. Vale. Consume uno de hierro y uno de carbón y produce uno de un lingote, vamos, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué más? El warehouse, el harbor nos permite. Esto también es interesante, ¿eh? Esto es interesante porque un puerto nos permite comerciar con bienes. Cosa que me parece súper interesante. Vale que el camino no va a ser el mejor. El camino va a ser un poco complicado. Venga, incluso lo podemos. A ver. Podemos comunicar. Ahí va. Ya se me ha ido. ¿Podemos traer el camino por aquí? Sí, pero no. No podemos cruzar. O sea, que más camino no podemos hacer. Incluso podríamos hacer aquí el Gravel Road este para que vaya más rápido. Y esto no me interesa. Eso no me interesa. Y esto ahí no me interesa. Vale. Esto así. Esto así. Esto así. Esto así. Vale. Venga, suficiente, suficiente, suficiente. Bueno, a ver cómo funciona el puerto. Porque esto, de momento, no podemos hacer nada. Pero como tengo mogollón de comida. ¡Ey! No tengo madera suficiente ni piedra suficiente. Madera debería tener y la piedra debería llegar, o sea. Que venga, poquito a poco. Ahí van, ahí van, ahí van. Ahí la están llevando, ahí la están llevando. Que solo me quedan cuatro de estos. Tres ingenieros, los ingenieros están trabajando. ¿Por qué estos no están trabajando? Venga, vente aquí. ¿Vosotros también estáis trabajando o no? No, no me estáis trabajando, pero deberíamos tener estos recursos aquí. 14 y 5. Bueno, pues no sé. No sé por qué no tal, pero bueno, a ver si terminamos esto y podemos traernos algo más. Podemos traernos unos cuantos recursos más. Vale, bien, la población que vuelve a crecer. Ahora me está trayendo cositas para aquí.
Descargas esto. Bien, estamos produciendo uno de estos. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Poquito a poco empieza a funcionar todo. Creo que me voy a hacer más ingenieros. Los 3, 4. Not enough workers. Ostras, ¿en serio que no tengo suficientes trabajadores? Bueno, esto se empieza a complicar, ¿eh? Si hago esa casa ahí, estoy fastidiado. Pero podemos poner una aquí, por ejemplo. Había otro hueco libre, no sé dónde, pero también podríamos utilizarlo. Bueno, la verdad es que no te creas que tengo yo demasiados huecos libres. Aquí, otra casita. Aprovechando el espacio, ¿eh? Que no se diga. Que no se diga, que no se diga. Y con una residencia cercana tienes un más uno de bonus. Vale, o sea que lo ideal sería hacer como un vecindario todo lleno de casitas para que funcionase. Vale, casi construido. Y ahora la pregunta es, ¿cómo funciona esto? Vale. The goods are shipped from the harbor. Este edificio no está conectado. ¿Cómo que no está conectado, hombre? Vale, aquí llega un barco cargado con cosas. Y me imagino que vosotros. A ver, iréis conectando todo esto. Ahora sí que estás conectado. Vale, podemos vender. ¿Qué podemos vender? Por ejemplo, pescado. Esto nos da más. No sé cuántos tengo. 114, madre mía. Venga, vamos a vender 100. Vale. ¿Y cómo se venden los 100? Ah, bueno, vale, estoy un poco tonto. Ahí, le das a vender. Ahora me traerán todo aquí al barco. Perfecto. Tú vente a construir esta casa. Venga, venga, venga. Tengo más, alguno más por aquí libre. Venga, construirme todo esto, por favor, empezad a construir. Que necesito más habitantes. Vale, esto parece que empieza a marchar. Una vez que me lleven todo esto, podemos empezar a comprar cosas, porque ya tengo dinerito. Bien, 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 bien. Pues va a ser la manera de conseguir piedra no, va a ser la manera de conseguir carbón, va a ser la manera de conseguir, pues todas estas cositas que necesitamos y que no tenemos. Bueno, me está gustando el juego, ¿eh? Estoy esperando con ansias que salga la versión definitiva para poder hacer algo, bueno, algo más que esto, tenerlo en español, por ejemplo. Y mira, 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 ahí está. Trade now. Déjame comprar. Bueno, está llegando el barco, pero no me deja hacer mucho más. Construction progress. Yo puse otra casita, no me acuerdo dónde. Y todos estos, pues venga, aquí ya está todo ganado el territorio. Por aquí se puede ganar un poquito más de territorio. Vale, venga, que vayan para ahí. Espero que no me los maten. Y nuestro ejército está por aquí. Vamos a ponerlos por acá. Vale, bien. Pues ya os voy pillando un poquito el punto al juego. Ya voy pillando un poquito el punto del juego, cosa que está muy bien. Y no sé qué os está pareciendo a vosotros, a mí me está gustando bastante. Si veo que tiene bastante aceptación este episodio, que es así un poco de prueba y todo eso, pues podemos hacer un segundo episodio. La verdad es que tampoco, al ser una beta cerrada, en un par de días la cierran, pero bueno, si os gusta, ya os digo, pues a ver cómo va y podemos hacer otro. Espero eso, que os haya gustado. Si es así, los likes agradecen, suscribiros al canal para no perderos ningún contenido de The Settlers ni de otras series que tenemos en marcha. Y yo me despido. Ya sabéis que no os digo adiós, sino hasta pronto.